quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Ya no está su cuerpo, pero sus pasos retumban en la memoria de cada cubano. Fidel, el líder histórico de la revolución, vive en el andar cotidiano, en las calles, en cada obra que impulsó con sus ideas, en hombres y mujeres agradecidos. Amanecimos primero orgullosos de que estamos continuando con sus ideas, siendo fieles a las conquistas alcanzadas y con el compromiso de mantener y salvaguardar todo lo que él hizo con esa generación del centenario, cuando estuvo homenajeando al apóstol. Ahora nos corresponde a nosotros los jóvenes comunistas, con sus ideas, con nuestro actuar diario, también recordar y homenajear al comandante en jefe. En Cienfuegos, la revolución triunfante los recibió con la famosa paella de María Covadonga, un restaurante que luego de más de 6 décadas y el mar como cómplice, guarda memorias del hombre de verde olivo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Aquí pronunció sus primeras palabras al pueblo, un pueblo de valientes que se levantó en armas porque en aquel entonces no se le fallaría la revolución y ahora tampoco lo harán. Los jóvenes tenemos que tener las ideas claras y concisas de que esta revolución se hizo y costó mucho trabajo hacerla, muchas muertes para hacer una revolución. Cuentan que más de 80 visitas realizó Fidel a Cienfuegos. En su última caravana también pasó por estas tierras y el mismo pueblo lo recibió entre llantos y banderas. A 5 años de aquella fecha tenemos la certeza de que el adiós nunca fue definitivo, porque para Fidel siempre existirá un hasta siempre, comandante. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.